nosotros llevamos como banda pegándole originalmente como 5 años, ¿no? Sí. Por lo regular nos pueden ubicar en ska, pero pues, tenemos una mezcla, ¿no? Sí, más bien hemos tratado de incorporar desde banda hasta ska, reggae, funk. Vaya, la idea es como utilizar todos los géneros, ¿no? O sea, incluso pues hay gente que viene de tradiciones distintas, entonces la idea es que los remedios permita como mezclar todos esos géneros. Entonces, no somos una banda de ska ni de funk. Pero casi nos identifican mayormente como una banda de ska, pero le metemos a todo. Para el ensayo, es en los Remedios Naucalpan, y así después de sentarnos un ratote a pensar en el nombre, nos fuimos originales y nos bautizamos como el lugar en donde ensayamos ahí de los Remedios. Sí, aprovechando la connotación, ¿no? Que el significado pues también que tiene, ¿no? La música en realidad también es un remedio para muchas cosas, entonces de ahí también adoptamos eso. Pues estamos en Spotify, Los Remedios. Los Remedios Oficial en Facebook. YouTube. Los Remedios Orquesta en YouTube. Y tenemos un SoundCloud también, Los Remedios Oficial. Pero básicamente los contactos es en Facebook, Los Remedios Oficial, ahí nos encuentras. Quedan invitadísimos, ¿no? La Calaca Cultural. Calaca Cultural, vamos a estar el próximo 14. Sábado 14 de abril. Vamos a estar ahí con la hermandad, con el colectivo en el que estamos girando. No se lo pierdan, va a estar bien bueno. Loli Jackson. La Loli Jackson y la Lourdes Band también van a estar acompañándonos. Ahí nos vemos seguro en la Calaca Cultural. Próximo sábado 14 de abril.